La imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Libro tercero, capítulo 8. Bajo aprecio de sí mismo ante la mirada de Dios. Esto es lo que hace tu amor gratuitamente, anticipándose y socorriéndome en tantas necesidades, guardándome de graves peligros y liberándome de males verdaderamente innumerables. Yo me perdí amándome desordenadamente, pero cuando te busqué solo a ti y te amé, me hallé a mí y encontré a ti, y por tu amor me anonadé aún más profundamente. Porque tú, dulcísimo Señor, me otorgas mucho más de lo que merezco y más de lo que me atrevo a esperar y pedir. Bendito seas, Dios mío, porque a pesar de ser yo indigno de toda ayuda, tu generosidad e infinidad bondad nunca dejan de otorgar el bien aún a los ingratos y a los que se han apartado de ti. Conviértenos a ti para que seamos agradecidos, humildes y piadosos, porque tú eres nuestro sostén, nuestra fortaleza y nuestra salvación.